sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Hola mis bellezas, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este su canal. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy les traigo este video que es un paso a paso en uñas acrílicas con 3D y diseño súper sencillo. Pues bueno, voy a empezar sanitizando, las uñas para evitar hongos. Después voy a levantar el perigio con este empujador. La cutícula no se la voy a retirar porque ella no traía cutícula, así que nada más voy a estar retirando perigio. Voy a limar y como sus uñas son súper pequeñitas, tengo que hacerlo con sumamente cuidado y con la punta para entrar en las esquinas de su uña natural. Y abrir canales de adherencia para que el acrílico se adhiera perfectamente y no se desprenda fácilmente. Voy a estar limpiando con este cepillo todo el polvo y después con estas toallitas con alcohol voy a estar limpiando perfectamente para que no quede ningún residuo de polvo. Voy a estar midiendo los tips y a continuación los estaré pegando. Estos tips son un dolor de cabeza para mí, no me han gustado absolutamente nada. Me gusta el estilo de la punta y todo, pero es tan difícil colocarlos y sobre todo en este tipo de uña de ella que es tan plana y está plana y además está como muy cuadrada, entonces se me dificultaba ponerlos, pero eran los únicos que tenía, así que pues ni modo. Aquí voy a estar cortando el número con este cortatips y solamente el número, y voy a estar poniendo mi dedo arriba de la punta para que este no vaya a salir botando la punta. Voy a limar. Si se fijan, ella aquí mete el dedo de índice y en la tercera tuve que con mis dedos reempujar su dedo para que no lo volviera a hacer. Estaré poniendo ahora primero balanceador de pH y después el Protein Mold. Esto es para que el acrílico pues dure más y no se desprenda y se adhiera mejor. Aquí pensé que estaba grabando y resulta que no estaba grabando lo que es la puesta del acrílico, pero en la siguiente uña sí les voy a poder estar diciendo cómo lo hice paso a paso. Es mejor poner lo más firme, liso y preciso el acrílico para no tener que estar limando tanto y pierdas mucho tiempo. Se trata de pues hacerlo el tiempo posible pero que queden perfectamente bien. Si se fijan, puse una perla bastante gruesa, grande, en lo que es en zona de cutícula y barría junta. Ahora otra perla mediana en lo que es en medio de la uña, entre la uña natural y la uña de plástica. Ahora estaré poniendo una pequeñita en punta y estaré barriendo hacia cutícula. Esto lo estaré tratando de hacer lo mejor posible para que quede perfectamente, no queden bolas ni nada en el acrílico y así no tardar tanto limar. Aquí voy a limar laterales, después voy a limar arriba de la uña para que quede lisa y después estaré cuadrando y limando punta. A mí se me hace mucho más fácil así, no tener que limar tanto, y pues esto es con pura lima para los que no tienen el droid. Yo siempre, casi siempre lo hago con lima, pero a veces cuando tengo mucho trabajo lo hago con el droid, pero en esta ocasión quise grabárselos así con lima. Aquí igual, otra vez, aquí estoy con mis dedos protegiendo su dedo porque ella tiende a subirlo y pues puedo lastimarla a ella y lastimarme yo. Así que igual. Vamos a pasar ahora sí a lo que es el diseño, y es un diseño súper fácil y es uno de los mejores diseños para mi opinión. Es rápido, es bueno, es bonito y es algo que puedes hacer rápidamente sin perder tanto tiempo. Este es un acrílico
que yo realicé con un pigmento de Bisú. Ella los quería en tono lila, así que estoy batallando un poquito porque no sé por qué tenía algunos pelusas el acrílico, no tengo idea, pero bueno, aquí vean qué fácil y qué fácil es manejar este acrílico. Le puse una pizca de pigmento morado o lila y en un color blanco, acrílico blanco con un poquito de cristal, y pues quedó perfecto. Es muy fácil de manejar y de manipular, como lo pueden ver. Es tipo esmaltado, es técnica rosa. Aquí voy a empezar ya con la 3D. Ustedes no le tengan miedo a la 3D, ustedes hagan flores, ensayen, practiquen. Yo nada más puse un pétalo por aquí y otro pétalo por allá. Recuerden que las flores no son los pétalos iguales jamás, nunca. Entonces, entre menos iguales, más bonita la flor. Así que, y pues bueno, esto es todo, mis amores. Yo espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, ya saben, en cajita de comentarios. Y pues bueno, los dejo con el resto del video. Cuídense, pórtense bien, por favor. Si les gusta este video, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like. Y ahora sí, me despido. No sin antes darles las gracias por todo su apoyo, mandarles un beso así atronadote. Y pues ahora sí, me voy. Cuídense, pórtense bien y pasen a lo mejor. Adiós.